Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, familia CDCK de cualquier parte que nos miren. En esta ocasión voy a hacer un video. Estoy haciendo un video acerca de 10 posiciones para choferes de tractocamión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 posiciones para tractocamión. Pero antes de seguir con este video, quiero recordarles algo. Si ustedes miran las noticias, creo que por ahí anduvo circulando algunas noticias de que fraudulentaron a mucha gente en México. A nuestros seguidores aquí en este canal siempre se les habla con la verdad. Heridos, pero no engañados. Es mucho mejor decirles la verdad que endulzarles el oído, y creo que ya les ha quedado claro aquí con nosotros. Desafortunadamente fraudulentaron como a 20 o 30, a 200 o 300 personas, los cuales se quedaron muy decepcionados, muy desanimados, muy todo. Algunas personas vendieron todas sus pertenencias para poder estar ahí, les prometieron vuelo de avión, les prometieron todo y todo era falso. Se desaparecieron las personas, les quitaron 4,000 pesos por persona, que no es una cantidad enorme, pero cuando los necesitas, 200 pesos es mucho, señores. Así que no nos hagamos bolas y no se enreden ni se equivoquen. Y aquí con las familias CDCK siempre se les habla lo que es. Les guste la verdad o no les guste, se les dice. ¿Por qué? Porque ya lo he dicho, se pueden ir heridos, pero no se van a ir engañados. Entonces, paso a leerles el correo que me enviaron. También quiero mencionarles que la empresa que está solicitando esto en Canadá es en el estado de Ontario. Es en Ontario, sí. Dijo que podían venir personas de cualquier nacionalidad. Pero 2 días después vuelven a mandar un correo donde dicen que solamente mexicanos y filipinos. Este es para mexicanos y filipinos, solamente se quieren enfocar en ellos. Sin embargo, la agencia con la que yo los estoy recomendando, que es Clearport Mexican, anteriormente, ahora Clearport, ellos están dispuestos a entrevistar a cualquier nacionalidad que cumpla con los requisitos y hablar con la empresa, a ver si los quieren entrevistar la empresa a ustedes. Ustedes tienen que hacer una videollamada con esa empresa por medio de ellos para ver si pasan el inglés y la entrevista que les hacen. ¿A qué se debe la entrevista? Muchas personas me han preguntado, ¿qué preguntan? ¿Qué te preguntan en un trabajo? ¿Por qué quieres trabajar aquí? ¿Cuáles son tus metas? ¿Vienes solo? ¿Te vas a traer a la familia? ¿Te quieres quedar aquí? ¿Te vas a regresar a tu país? ¿Por cuánto tiempo quieres estar? Entonces, si tú dices, ah, pues vengo con mi contrato y me voy. No, pues, sabes que queremos personas que se queden aquí. ¿Por qué? Porque este trabajo da la opción a que arreglen residencia ustedes y su familia. O sea que esto es para ustedes y para sus hijos. No estoy hablando de la Biblia, estoy hablando del trabajo de Canadá. Es como lo bautizo, es para ustedes y para sus hijos, para que se revisen del Espíritu Santo. Bueno, pues con este trabajo se van a beneficiar ustedes y toda su familia, con el derecho a emigrar a Canadá. Les voy a leer el correo. Soy malo para la lectura, pero ahí les va. Buenas tardes, señor Conrado. Espero todos se encuentren muy bien. Gracias, estamos muy bien. Espero que todos los seguidores de la familia CDCK también estén bien. Yo sé que algunos están desesperados, pero no caigan en la desesperación para que no regalen su dinero. Como le comenté, por ahora tenemos una vacante para operador de tractocamión. Serían en promedio 10 espacios, pudiendo ser tal vez algunos pocos más, como les comenté anteriormente. Son 10 seguros, tal vez agarren más, dependiendo de la calidad que demuestren aquí. Esta empresa está ubicada en Woodbridge, Ontario, Canadá, y está ofreciendo un contrato legal por 2 años. Okay, legalmente, sin pedir nada de adelanto ni nada de eso. Ojo, estos son los requisitos, señores. Esto es muy importante. Escuchen por favor los requisitos, y si no cuentan con los requisitos, pues yo diría que no es el momento de llamar. Tómense su tiempo, aprendan un poco más, agarren sus requisitos y lo van a lograr, pero no se desesperen. Okay. Tener la licencia de su país para manejar tracto, camión, tractomula, semáis, semi, como le llamen, troques, como le llamen. Tener la licencia para ese troque, no menos y no más. Si manejan aviones y helicópteros, no sirven. Tienen que tener la licencia para ese troque. Si no manejan troques, pues no sirven. Tienen que tener la licencia para ese troque. Bueno. Experiencia comprobable mínima de 3 a 5 años. No puede ser menos. Muchos me dicen, pero ¿cómo puedo tener yo la experiencia? Bueno, ya les he comentado en otros videos, tu licencia, si ahí dice que la sacaste en el 2000, si dice la licencia, la primera la sacó en el 2000,
tienes 21 años de experiencia. En eso se basa Canadá, no en cómo lo manejes, sino que tengas tu licencia comprobable de que ya has manejado. Si la sacaste en el 2015, adivina qué, tienes 6 años de experiencia. Si la sacaste en el 2018, adivina qué, tienes 3 años y puedes venir. Ojo con eso. Nivel educativo, preparatoria, bachillerato, no puede ser menos. Si no tienen la preparatoria o el bachillerato o su... ¿qué es? El, ¿cómo se llama? El, no recuerdo la palabra, I'm sorry. Que tenga preparatoria o bachillerato, high school, lo que se llame. Ese es otro requisito. Tener visa de Estados Unidos con al menos una vigencia de 2 años y medio. Si tiene menos, si tiene 2 años o 1 año y medio, es muy probable que la puedan renovar en Canadá. Entonces también los van a recibir, pero de preferencia 2 años y medio de vigencia, por lo que tarda el trámite y cosas así. Si tienen 6 meses, ya no, porque si el trámite tú va a tardar 7 meses o 4 meses, ya llegan con 2 meses, no tiene caso. ¿Me explico? Eso es lo que se refiere a esta persona con esos requisitos. Hablar inglés conversacional 70%, no puede ser menos. ¿Por qué, señores? Porque la empresa de Canadá tiene que hacer una Skype o videollamada con ustedes, donde estén hablando así como estamos hablando aquí ahorita, donde les van a hacer preguntas en inglés. Si les hacen 100 preguntas y contestan 70, ya la hicieron. Si les hacen 20 preguntas y contestan 15, ya la hicieron, ya la hicieron. Si son 10 preguntas y contestan 7, ya la hicieron. 70% de inglés. No menos. No batallen. No pierdan su tiempo. Pierdan su tiempo estudiando inglés, viendo noticias, caricaturas. Es muy bueno. Yo les voy a decir un consejito aquí. Kenneth aprendió muchísimo inglés jugando videojuegos. Todo estaba en inglés y tenía que entenderlo a fuerzas. Y ha aprendido bastante. Entonces, cualquier cosa que hagan, traten de hacerla en inglés y verán que se despega. No antecedentes penales, no deportados ni forzados a salir de un país que no era el suyo. No ex convictos o presos, que siendo lo mismo, presos no podrían aplicar, ex convictos sería la palabra correcta. La posición de truck driver es elegible para trámite de residencia, lo que les comentaba antes, les van a dar residencia con este trámite. Tienen la posibilidad de arreglar. Ya los requisitos, según el programa, se les pueden consultar a un abogado de migración, pero que sepan que existe esta opción. O sea, ustedes pueden contratar a su abogado, pero la opción está ahí. Lo pueden hacer por ustedes mismos. Si tienen dudas, contraten su consultor o abogado de migración. Yo siempre he dicho, traten de ahorrar dinero, háganlo ustedes mismos, pero si hay ciertas dudas, mejor consulten a alguien que les ayude. Sería lo mejor. Edad no es un obstáculo, pero si tiene más de 60 años, sería bueno preguntarle a la empresa y tal vez cómo se sientan ustedes también. De 60 años para arriba. No hay límite de edad. Con esto no estoy diciendo, los 61, 62 no pueden venir. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tienen la posibilidad siempre y cuando la empresa los acepte. No es la agencia reclutadora, es la empresa la que va a decidir. ¿Ok? Entonces, 60añeros y para abajo, adelante. 60añeros y para arriba, vamos a hablar con la empresa y esperemos que se pueda. ¿Por qué no? Aquí han llegado personas, gracias a la información que les hemos dado, con 63, 64 años, ya andan trabajando muy bien. Que por cierto, no me hablaron para decirme gracias, pero yo sé que andan trabajando aquí porque por ahí los han visto. Mis compañeros. Entonces, muchas felicidades a los que llegaron y muchas felicitaciones a los que van a llegar. Es muy importante, señores, que tengan en cuenta estos requisitos, como se los mencioné. Ya se los he dicho en otros videos. Pero para los nuevos seguidores que no han visto todos los videos, porque pues no los han visto, les vuelvo a repetir, preparatoria, inglés, que comprueben que tienen la licencia por más de 3 años o 5 años, que han manejado. Esos requisitos son importantes para ustedes, no son para mí ni para la agencia, son para ustedes para que puedan arreglar residencia y se puedan venir a Canadá. Para estos permisos de LMIA, el inglés es muy requerido por el gobierno. Entiendan eso. También quiero hacer mención de esto, les voy a dejar los números aquí en la pantalla. Los voy a dejar de los 3 contactos. Marquen solo a uno, o manden correo solo a uno, o manden un mensaje solo a uno. No manden a los 3, porque tienen que contratar las 3 muchachas a la misma persona. Entonces están trabajando triplemente y hay más retraso. No se desesperen si no les contestan a la primera. Son muchas personas las que llaman o las que se conectan ahí y ellas tratan de sacar todo. Pero como les digo, Ernesto Villalobos le mandó a Sauri, le mandó a Cristi, le mandó a Violeta. Rogelio Medina le mandó a Sauri, le mandó a las 3. Entonces,
que de qué se trata, ¿no? Están trabajando así. Entonces, manden uno solo y las tres muchachas a la que se lo manden van a estar trabajando para ustedes y van a tener respuesta de cualquiera de ellas tres. No lo manden a las tres para que no saturen las líneas, para que no saturen los correos, para que no saturen las llamadas y la información. Bueno, como ya les había comentado, esta empresa quiere agarrar personas de... quería agarrar personas de cualquier nacionalidad, pero después se enfocó solamente en mexicanos y filipinos, solamente en eso. Pero si ustedes cumplen con esos requisitos de cualquier país y pueden mandar un mensaje a cualquiera de estas tres muchachas, no manden a las tres, a cualquiera de estas tres muchachas, ellas van a abogar por ustedes para ver si los pueden acomodar. Esta empresa de la que yo estoy hablando, la reclutadora, no la de Canadá, sino la reclutadora, es la empresa que me trajo a mí. Es una empresa, es una agencia reclutadora de fiar. Pueden confiar en ellos 100%. No les van a pedir dinero por adelantado. No tienen por qué pedírselos. Lo único que sí tienen que hacer un examen con ellas, que cuesta alrededor de $100, ciento y algo, para que eso les dé como el pase al IELTS. Y así no hacen un gasto doble. No, ¿sí me explico? Entonces, por favor, que cumplan todos los requisitos, que estén listos para trabajar y con ganas. Como dije anteriormente, es solo para mexicanos y para filipinos, pero pueden tratar con otras personas. Por favor, tomen en cuenta eso otra vez, los requisitos, y se los repito una y otra vez, no saturen las líneas de las muchachas. Mándenle a una, mándenle a Sauri, mándenle a Violeta o mándenle a Christy. Una sola persona, no a las tres, porque sería leerlo tres veces. Y las tres personas les contestan. Otra cosa, no se molesten con ellas, ni conmigo, ni con la empresa de Canadá. Hagan conciencia de que si no están cumpliendo con los requisitos, no es culpa mía que hago los videos, no es culpa de ellos que me dan la información y no es culpa de la empresa que está reclutando en Canadá, sino es culpa de nosotros mismos que no tenemos los requisitos. Entonces, algunos se ponen un poco altaneros o groseros, otros se ponen tristes, pero pues desafortunadamente, como les digo, es mejor irse heridos. Pero engañados no se van a ir. Y eso es muy importante. Voy a dejar este video aquí. Recuerden, 10 choferes para Canadá. Y en el video anterior mencioné que eran 50 personas para el Reino Unido. Así que síganle echando ganas. Se están abriendo muchas oportunidades. Échenle ganas al inglés. Los que no tienen escuela primaria y preparatoria preterminadas, hagan la abierta, también es válida siempre y cuando esté en la Secretaría de Educación Pública o en el sistema del gobierno. Con ese certificado ustedes pueden venir. Échenle ganas y estamos en contactos para la próxima. 10 o más por el momento. Traileros para Canadá. Sigan nuestros videos, denle like, compártanlos, pasen la información que es verídica, no hay nada que temer, aquí se les dice siempre la verdad. Y si les digo que la burra es blanca, es porque tengo los pelos en la mano. Heridos, pero no engañados. Hasta la próxima.